Un hombre de 30 años falleció al sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Bosconia, específicamente en el kilómetro 6 hacia el río Ariguaní vía al departamento del Magdalena. La víctima fue identificada como Jason Armando Díaz Almeida, quien conducía una motocicleta que fue impactada por un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran. El hecho se registró este lunes 30 de agosto en horas de la madrugada. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Díaz Almeida falleció en el lugar de los hechos. Igualmente se conoció que agentes de la Policía de Tránsito y Carreteras del Cesar realizaron una inspección técnica al cadáver que fue trasladado hasta la Unidad de Medicina Legal de Bosconia. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, S.A.S.